Ya, pero no sigue, sí, pero ya si yo empecé a usar para adentro. ¿Eh? Desapareciste. Comprando pudín ahí, ¿eh? Dice que ibas allí, no que ibas allí. No, a la violencia, no al desalojo, no. En Cuba no hay desalojo, no. Escuela para los niños, escuela. Comida para los niños. ¡Viva! ¡Viva el derecho a la...
escuchan desde septiembre haciendo trámites. Bueno, estamos en Cuba. Ocho veces mis hijos sin ir a la escuela. Cuba, ejemplo de educación a nivel mundial. Está bueno ya, no podemos. Eso es un abuso, es un grupúsculo de corrupto. No estamos usando los niños. Nosotros estamos fajados porque en Mayabeque nos los alojaron. Los sacaron de la libreta. Ya lo hicimos, mamá. Y nos sacaron de allí. Y nos mataron. Y nos llevaron para Mayabeque. Y fuimos para Mayabeque ayer, para el Poder Popular, a las 12 del día, exigiendo la escuela a los muchachos. Y nos trajeron la seguridad del Estado en un Hyundai, una guagua, menores, a los pobres muchachos. A menores, y nos sacaron, nos botaron en el puente del Cotón. Eso es abusivo. Entonces nos acusan de que estamos usando los niños. Ellos, la UNICEF declara que los padres son los que tienen que defender los derechos de los niños, de sus hijos. Nosotros no estamos pidiendo una casa en el Vedado, estamos pidiendo vivir como cualquier muchacho, como cualquier vecino, en un rancho tranquilo, viviendo, trabajando con las escuelas de los muchachos. Y a nosotros se nos ha negado. A nosotros se nos ha negado en Mayabeque. Es un abuso. El gobierno del Poder Popular de Mayabeque. Los niños hicieron una carta a Raúl Castro hace dos meses y no hay respuesta, caballero. No hay respuesta. Fuimos con María del Carmen, la jefa del Departamento de Consejo de Estado. Thank you.